tardes, bienvenidos a Maricu y Canal una vez más. En esta ocasión vengo con un haul variado de unas cuantas tiendas. Hay cositas tanto de hombre como de mujer, ¿vale? Bueno, pues si queréis saber lo que os voy a mostrar a continuación, quédate con Maricu y Canal, que te lo muestro ahora mismo. Bueno, voy a empezar por aquí porque tengo un pupurrí de bolsitas. Y nada, creo que primero están las cositas de Primor, ¿vale? Bueno, voy sacando. Lo primero que os enseño es este tratamiento para el pelo de coco, de Inepto. Yo ya lo probé una vez que lo vendieron en Lidl y la verdad que me gustó mucho. Y esto es una mascarilla. Dice que cuando te laves el pelo tienes que dejarlo actuar durante 2 o 3 minutos y después aclarar con agua templada. Vendría a ser como una mascarilla, ¿vale? Para el pelo. 150 mililitros, 2,99 el precio. Y a ver qué tal huele, si huele a coco. Es así con cremita blanca. ¡Guau! Huele pero coco, pero un montón, ¿eh? Una pasada. Ya sabéis que el coco es buenísimo para el pelo y nada, me lo he comprado por eso, pues que a ver si voy sanando el pelo poquito a poquito y se va quedando bonito. Pues nada, Inepto Coconut, tratamiento para el pelo. Como una mascarilla, ¿vale? Vendríamos a decir, pero vale 3 euritos. Luego he comprado para mi chico este perfume de Calvin Klein, el B. Su precio son 29,90, 100 mililitros. Está genial, la verdad, porque 200 mililitros, 29,90. Está genial. Y huele, chicas, ¿sabéis? Olor a limpio, pero en caballero. O sea, una pasada, porque mira que para encontrar un olor a limpio a caballero, porque siempre como que huelen a marino, a hombretón, a tal, pero así un olor a limpio, pues la verdad que no, que nunca lo había visto. ¿Veis? Si tienes este envase así, pues si quieres echarlo a saco paco, y después te viene el pulverizador, porque normalmente mi chico meterá el pulverizador, pero que te vienen las dos formas, ¿vale? Y la verdad que valía más el de 200, o sea, valía más la pena el de 200, porque estaba el de 100, que costaba 24 euros o 25, y el de 200, 29, o sea, que por 4 euros más tenía 100 mililitros más de colonia, de perfume. Y está muy bien, si os gusta para un caballero el olor así oliendo a limpio, nada cargante, como nos gusta a mí me gusta tanto el olor a limpio como a mi chico, los dos en ese aspecto nos parecemos. Y nada, este la verdad que está genial, este perfume para caballero, y por 30 euritos, 200 mililitros, un perfume de Calvin Klein, vale la pena, la verdad. Voy a enseñaros los dos que tengo yo de Calvin Klein, que ya sabéis que soy una loca de Calvin Klein. Bueno, yo de mujer tengo este, que es el Euphoria de Calvin Klein, que este huele... Es que este me encanta, es mi preferido de todos los tiempos. Además tuvo un premio y todo por el buen olor. O sea, en el 2016 creo que tuvo un premio por lo bien que olía este perfume. Y luego me regalaron este una amiga mía, el Eternity de Calvin Klein, de mujer. Y este huele a limpio, o sea, vendría a ser... vendría a ser el olor a limpio de este de mujer, y este, el de hombre, el olor a limpio. El de hombre, el Calvin Klein B, y este, el Eternity. Los dos huelen a limpio, me encantan. Muy bien estos, bueno, muy bien estos tres perfumes. Y este es súper sensual, tanto para usar por diario como para usar el fin de semana, el de Euphoria Calvin Klein, el morado. Y oye, este perfume, mi preferido de todos los tiempos. Y además le han dado hasta un premio. Es que vamos, la Maricuki sabe elegir. Bueno, ¿qué más he comprado en Primor? Luego ya sabéis que en mi anterior video de Primar, que lo dejaré por aquí si no lo habéis visto, probé un champú de Ciaia, el de leche de cabra, champú fortalecedor con queratina, y nos ha encantado tanto que hemos repetido. Incluye 400 mililitros y cuesta 2,90. Y es que huele súper bien, te deja el pelo súper bonito, no sé si podéis ver que el pelo me brilla un montón, y la verdad que me lo está fortaleciendo, lo veo como más fuerte el pelo, no sé si lo podéis apreciar, y que me encanta. También lo tenéis el gel de baño, pero el gel de baño creo que costaba como 3 euritos, era carito, el gel de baño era chiquito. Y bueno, el champú, por ahora voy probando el champú. Y luego también tenéis cremas para la cara, lo que pasa que las cremas son con leche, luego otras con aceite de argán, un montón de cosas que yo creo que en mi cara no le va bien, que le produce granos. Entonces no la he comprado la crema facial. Y luego me recomendasteis también el serum, pero como todavía tengo dos serums sin terminar, uno que compré de la marca Rebuile, que no sé cómo decirlo, que la verdad me está gustando mucho ese serum y todavía no lo he terminado, y luego otro que tengo también de Yves Rocher, entonces no lo he probado, pero cuando se me acabe sí que quiero comprar el serum ese que me recomendase, decía ya también. Y oye, este champú súper bueno, este de leche de cabra. Y luego por último, que también repito, es esto de Rebuile, la marca esta, que no sé pronunciarla, perdonad,
Y es el anticelulítico, que cuesta 1,99€. Me parece que por el precio está genial. Y la verdad que lo he estado usando durante 15 días porque es chiquito y en 15 días lo tengo agotado. Me ha gustado muchísimo. Entonces, como vuelta a Primor, pues repito. Eso sí, no huele a nada. Es como una crema transparente que te la echas y la verdad que penetra bien. Lo que me mata es que no huele a nada. Pero ya sabéis, tiene cafeína y dice que, bueno, que te ataca bien a las zonas rebeldes. La verdad que me ha gustado. Por el precio que tiene, me ha gustado. Empezamos por Primar. Bueno, en mi anterior vídeo de Primar, que si no lo habéis visto, lo he puesto anteriormente en la caja de información arriba, me compré un pijama de Mulan y dije que había otro de La Sirenita que no me lo había pillado. Que estaba bonito, pero no me lo había cogido. Nada, volví a entrar en Primar y yo tenía ese resquemor de que me había dejado yo a La Sirenita ahí, con lo que me gusta a mí La Sirenita. ¿Y qué ha pasado? Porque al final me he traído a La Sirenita con la Mariyuki. Mira qué chulada La Sirenita. Ya sabéis que estos camisones así a mí me encantan, son súper cómodos. Me pillé la S porque el de Mulan me pillé la S, me está bien. Entonces digo, pues también me pillo la S en el de La Sirenita. Es así como un naranja turquesa. Está precioso. Y esto cuesta 7 euritos. Está muy bonito, la verdad. Y con mi pelo así negro y tal. Y la zapatilla negra que me compré también del Primar. Está bonito. Yo decía que no me mataba mucho, pero yo creo que al final he hecho buena compra en pijama. Así para estar por casa, si va, yo que sé, a tirar la basura, a dar cuatro vueltas por ahí por el barrio, así que sea cómodo, tipo bañador. Y le gustaba así como rosita gris, ya hemos visto este. Es muy bonito, la verdad, el color, le queda muy chulo a él puesto. Y este costaba 5 euros. Está muy bonito, le queda muy chulo. Pues si os interesa para vuestras parejas, lo tenéis en Primar. Luego por detrás tiene aquí un bolsillito. Y luego ya por último, en Primar no hemos comprado más cosas, solo he comprado las toallitas estas para piel sensible, que te vienen tres, está muy bien la verdad, que te vienen tres por 1,50€ y me gusta mucho. Perdona si suda un poco la cara, ves que aquí en el cuarto no tengo aire, es que está haciendo un calor aquí en Mallorca que estoy agobiada. Tenemos aire en el comedor, en la habitación, pero aquí en este cuartillo, pues no, mi chico también tiene aire en su cuarto, pero de aquí pasa un calor que me muero, chicas. Estoy sudando. Y además que yo soy de piel grasa, pues estoy aquí que me sale aquí los sudores. Bueno, esto por Primar. Luego hemos ido a Calcedonia, que mi chico necesitaba un bañador y le gusta mucho de este estilo. Y siempre lo suele comprar en rebajas, que se ahorra por 10 euritos. Normalmente lo suele poner a 30, pero rebajas a 20. Y siempre pues va en rebaja porque le interesa más. Se ha comprado este, que a él le gusta mucho este estilo así para la playa. Así abierto, ¿veis? Que queda muy moderno, la verdad. Y eso está muy chulo porque tiene azul marino, verde y amarillo. Luego por aquí atrás todo verde. Está muy bonito. Y costaba 25,90 y nos cuesta 20,50. Está muy bien, la verdad, pues ahorra 5 euritos. Me sabe que estaba a 30, pues se ve que estaba más barato este año. Está muy bonito, le gusta mucho a él estos bañadores. Siempre usa el de Calcedonia porque le encanta. Hemos entrado en Decathlon y se ha comprado unas gafitas. Porque se compró unas gafas también de Decathlon, pero no le gustó mucho porque le entraba el agua y tal. Y ha vuelto a ir a Decathlon, se ha comprado estas de aquí, así blanquitas. Le ha costado, creo que 14,90. Y son estas de aquí, blancas. Mira qué bonitas. Porque siempre como que el agua del mar le molesta y siempre se suele poner gafitas para cuando entra en el agua del mar. Porque el agua como salada le molesta a la vista a él. Estas son muy bonitas, así blancas y azules. Le ha costado eso en Decathlon. 14,90 creo. Entonces te viene muy bien, con tu cajita y todo. Y le ha gustado mucho. Y es este modelo de aquí. Y este así blanco, por si os interesa. La arbolistería que había también en el centro comercial y siempre solemos comprar aceite de ajo. Me gusta siempre tomar cápsulas de ajo porque va muy bien, sobre todo para la circulación, para que no te constipes, para reforzar el sistema inmunitario. Vamos, esto es lo más sano que hay para los pulmones. Bueno, que es buenísimo, que el aceite de ajo, bueno, estos son como perlitas. Está genial y esta es de la marca Natura Esencial y nos suele costar 8, no nos cuesta esto, 8,10 y son 60 perlas, tenéis aquí para 2 meses,
siempre suelo tomar una cápsula por día. Y la verdad que nunca me enfermo. Siempre estoy con un sistema inmunitario fuerte y la verdad que las piernas las tengo bien, que antes siempre tenía dolores de piernas por la circulación, porque yo tengo mala circulación. Y esto es lo mejor que hay, tomar cápsula de anjo. Lo más sano, natural y efectivo para tener un sistema inmunitario fuerte. Hemos entrado en Inside y mi chico también necesitaba cositas. ¿Veis Inside? La tienda. Esta vez me he comprado menos cosas yo, ¿eh? Ha comprado más cosas mi chico. Y mira, le hemos comprado esta camisetilla así, tipo de básquet, ¿no? De baloncesto de básquet. Para ir con un vaquero corto, o color vaquero, color blanco, porque está muy chulo. Y esto costaba, de 12,90 estaba 11,99. Está muy bien. Luego se ha comprado esta en pico, que le gusta mucho así cuando va con un vaquerito también, o un pantalón vaquero corto, así en pico. ¿Veis? Las habían en negra, azul marino y blancas. Lo que pasa que el azul marino y la blanca ya solo quedaba talla grande, como tiene la S. Y esta costaba de 8 euros a 5 euros. 5 euros con 99. Está muy bonita. Además, sin color negro, se puede dar mucho uso con toda la ropa. Pues ya por último, se ha comprado esta camiseta que se la ha comprado para llevarla con el bañador. Se ha comprado desde Calcedonia. Es esta así, muy bonita, verde. Pues para llevarlo con este bañador cuando va a la playa. ¿Veis? A ser verde, pues queda muy bien. Verde con azul marino. Hace un buen conjunto. La verdad. Y está súper barata. De 12,99 estaba a 4 gritos. 4,99. ¿Veis? Está genial. Oye, irá a la mar de mono a la playita este hombre. El hombre mío. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de este pupurrí de Hao, que ha sido unas cuantas cositas. Ha habido para mí y ha habido para mi chico. Y bueno, también para la gente que me ve, pues no solo lo ve, no hay solo hay cositas para chicas, sino también para chicos, ¿no? Que también hay muchos seguidores hombres que me miran. Bueno, pues espero que os haya gustado el Hao variado, de todas las cositas que os he mostrado, un poquito de todo. Y nada, si no estás suscrito y te quieres suscribir a la gran familia de Marie Curie, pues yo encantada. Un besito muy fuerte, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero con todo mi corazón. ¡Adiós!